Hello, hello. How are Hello, teacher. How are you? I'm there well. Thank you for asking. Aquí peleando con zancudos usted. Struggling with mosquitoes. I don't know why there are so many today. Are there mosquitoes in your house? ¿Será que solo aquí or do you have also mosquitoes? Es que a mí sí me quieren, they love me. En todos lados. Y las Ay. moscas. Yeah, I think that the Ministry of Health, hoy el Ministerio de Salud ya no ha estado. Oiga, listen. Ya no ha hecho las ¿cómo se llaman? Tienen tiempo de no hacer las fumigaciones, ¿verdad? Yeah. Horrible, horrible. All right, guys, but thank you for being on time, all right? Sí les notificaron que el día de ayer, ¿verdad? No podía estar, pero que vamos a poner, bueno, vamos a reponer la clase este viernes, ¿verdad? Así que espero que tengan el tiempo. Ok, Okay. so today teníamos, espero que ya hayan casi terminado de comer, a Denilson todavía lo veo ahí. Finishing his meal. Ajá, el coffee. El postrecito, the dessert. Ajá. The dessert. All right. So, solo teníamos pendiente una parte de reading. All right. Reading of the second section. La sección segunda. Teníamos pendiente un reading y ahorita lo vamos a terminar, ¿ok? One moment, please. Let me show you. Ok, hoy sí se los muestro. Vamos a ver. Are you ready to read? Hello, hello, hello. Bueno, ¿y los demás qué pasó, pues? What happened? Vaya, les Sir. toca leer, guys. You need to read today, okay? Yes, Yes, sir. Edison. We have problems with the internet. The other partner. You have problems with the internet Yes. in the company. In the Yes. company, don't have. Wow, that is kind of that's really bad. All right. Vanessa, Rita, and I, we are using the You're using Amazon connection. your data. Teacher. Okay. Hello, Teacher, Elenis. aquí en el departamento, mis compañeros no tenemos internet. De hecho, no sé si sería bueno de que yo conecte una bocina para que ellos no se pierdan la clase. Sí, sería bueno y pues por mí sería también perfecto si alguien se puede, si quieren, ¿verdad? También pueden como acompañar ahí a Denilson o a Vanessa. Sí. Okay, para que me ayuden a leer, ¿verdad? Hello, Jorge. Gracias, guys. Thank you for being connected. Yo sé que a veces uno no anda datos, ¿verdad? Pero qué bueno que ustedes sí se han rebuscado por hacerlo. Así que vamos a hacer un reading activity, ¿ok? Ahorita sí necesitamos leer, guys. No. Considero que el reading es una parte fundamental y que ahorita ustedes pues necesitan practicar, ¿verdad? Así que tenemos el Child Prodigies. ¿Ok? Ajá. Vamos entonces. ¿Sí alcanzan a ver, guys? Yes, teacher. Very good. All right. So please help me, Denilson, with the first paragraph.
Okay. Child prodigies. Más grande. Bigger, bigger, please. Bigger. Sure. Vaya. Ahí más chiquito lo hizo. Ahí voy. Wait. Hoy sí. Okay. Other musicians have described Sarah Chan as the most wonderful, perfect, no sé si es violinist. Yes, violinist. Dave ever heard what makes this prize praise especially praise. surprising is Sarah's age. She's only in her 20s. And people have been describing her this way since she was a child. On Sarah's fourth birthday, her father gave her a violin. By age five, she was accepted at the most famous Juilliard School of Music in New York City. En New York City. All right. Thank you, Eden Nilsson. Super nice pronunciation, esos ED endings, ¿verdad? Super pronunciation con el Dave, las contracciones de they have. Super, thank you. Vanessa, can you please continue? By eight. Here we are. By eight. I will try. Before Michael, no, aquí vamos. By age, she was performing. By age five, she was accepted. By age five, she was accepted. She was accepted at the famous Juilliard School of Music in New York City. By age, she was performing as a violinist. How do you have a pronoun? Solos. Solos. With major orchestra. I don't know orchestra. How orchestra. Orchestra. Mm-hmm. Since then, Sarah has performed around the world. Performed around the world and recorded many albums. Okay. Thank you, thank you, thank you. All right. Let me see. Continue. Hello, Guadalupe, can you continue reading before? Hello, teacher. Hello. Michael. But before Michael. Before Michael Kearney was born, the doctor warned his parents. Warned. His parents that he might have learning difficulties. He's been grown ever since. Proving. He's been proving them grown ever since. Wrong ever since. Okay, la W, it's mute. So you say wrong. From ever since. He was 4 months old. Michael Cole says four sentences. Michael could say. Usted no tiene, Tania.
Internet. Michael could say. Michael could say. No cool. Could. Could. Full sentence like. Sentences. What's for dinner, mom? What's for dinner, mom? All right, thank you. Jani, can you continue, Janita? Janita? Thank you, Jan. By 10 months, he could read words. Studying at home with his parents. Michael completes 4 grade levels. Completed? Each year. At 10, he graduated from college and at 14 he received a master's degree. He received a master's degree. Now in his late teens, he's teaching and ya no veo lo demás. He's teaching and working on his, aquí no veo, es que me parece algo ahí. Yo sé, PhD. PhD. All right. Very good. Jorge, can you help me with the next paragraph here? Jorge, when Alexandra, may I speak? Yes, yes, yes. Sí, alguno de los compañeros tiene problemas porque el teléfono se ve muy pequeño y yo tengo la laptop conectada, pueden venir aquí a leer si alguno se dificulta el thank teléfono. Thank you, Eden Nielsen. Thank you, thank okay. you. Okay, it's okay. Vaya, y si no, vamos a ver, ¿quién otra me quiere ayudar? Glenda, está ahí. Can you see this, can you see the screen? Can you read? Remove the mute. The third column. Acá en hola, la hola. Tercera columna, the third column. When Alexandra Nikita was, her parents give her some. Was two, cuando tenía dos, when she was two. When Alexandra Nikita was two, her parents give her some. Her friends gave. Her parents gave her some crayons and coloring books. Alexandra was soon working in ink. Watercolor was soon, soon. Watercolors, and by this time she was 7. Oil paints are 8. Alexandra had her first art exhibit. Now, a young adult, Alexandra is one of the most recognized artists in the world. All right, thank you. Vamos a ver, los demás, Ellen Nilsson, ¿puede leer? Can you read? Yes. Yes, yes.
hers pies are often paintings. ¿Cómo, perdón? Paintings. Paintings. Ajá. Paintings are often compared to those of Picasso and other great artists. They have sold for as much as sería 80,000. She has been on TV many times. Many times. Mm-hmm. Many times. Many times. And ¿cómo se pronuncia several? Así, like that. Several. Okay, several. Both the hair paints have been paintings have been published. Okay. Published. Thank you. Published. All right, bye. Let me just emphasize in some pronunciations, okay? So for example, voy a hacer más pequeño, creo yo. Espérame. Wait. Tenemos aquí algunos verbos. Por ejemplo, recorded. Acordémonos de esta pronunciación, Ede. La pronunciamos extra, ¿verdad? Recorded, many albums. Warned. Termina con N. Este sonido es como una vibración al final. Warned. ¿Ok? Tenemos el otro. Proven. He could read. Aquí me dijeron cool. Cool es fresco. ¿Ah? O con la cool FM, la radio. No, es could. La L es completamente silencio. All right? What else? Completed. Algunos me leen bien. Algo otro se les olvida mencionar esta ED. Si se recuerdan que las palabras que terminan con dead o con ted sí se pronuncia. Ya las que terminan con las otras letras, la M, la N y todas esas, se pronuncia cierta, ya sea una pequeña D, una D al final o una T al final. Tal es el caso de que published, ahí pronuncio una T, este mouse. Ok, ahí pronuncio la T. Acá, por ejemplo. Uy, es que no se ve. Aquí ve, published. Un sonido de T. Recognized. Una D al final. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos mejorar en esas pronunciaciones. Acordémonos, en general, solamente pronunciamos una pequeña D o una pequeña T. Esos soniditos. Si terminan en esta, por ejemplo, se me pierde el mouse, guys, no la veo en blanco. Aquí, recorded, completed. Si terminan con estas tres letras, ahí sí lo pronuncio, ¿ok? Saying that, hoy sí vamos a continuar con la sección número 3, ¿ok? We will finish the session number 3. Described, aquí tenemos otra vez, described, all right? Please, guys, pay attention on that pronunciation, okay? Vamos a ver, ¿qué más? So, no questions with their vocabulary, guys? All right, so we will start with the lesson number 3, okay? In this case, I need, Jorge, can you read? Instructions. ¿De qué se trata esta sección?
What is this session about? Jorge no me ha leído hoy. Hi, teacher. Hello, can you read, please? Sí, es lo que es que en el teléfono aparezco como Jorge. Pero en el celular, bueno, soy Alberto. Okay. Usted es Álvaro, perdón, es que sí, la verdad, que se me olvidan los nombres, chicos. Ok, Álvaro, entonces, ¿verdad? Álvaro. Alberto. Sorry, sí, Jorge, Jorge es el otro señor, ¿verdad? Jorge es el señor delgadito, ok. Ok, el que es parte del inventario que me contó, ¿verdad? Que ya es parte del inventario de la empresa, dice él. Ok, entonces, Álvaro, perdone. Con razón no me hacía caso. Can you read this this part, okay? In this class, participants will listen to a conversation where participants. How do you say? Participants. As adjectives are used. Used in context. In context, okay. Participants will listen to a conversation where participles as adjectives are used in context. Arrastramos esa D con la I para que se oiga mucho más el pasado. Used in context. Okay, one more time. In this class, participants will listen to a conversation where participles as adjectives are used in context. Vamos. Faster, ve más rápido, más de corrido, more fluency. In this class, participants will listen to a conversation where participles as adjectives are used in context. In context. All right, guys, pero ¿qué son los participles? ¿Se recuerdan que yo les dije, ok, los verbos regulares tienen tres formas? Pero, bueno, serían dos formas, ¿verdad? Que son el participio de ellos. Tenemos el simple present y tenemos el pasado. Qué chistoso como veo las cámaras en todos lados. La veo, sí. Ahí la vi atrás de Vanessa, a Álvaro. ¿Cómo dicen el bathroom? Sí, que se ve chistoso. Qué bonito, guys. Qué bonito que estén, pues... que estén tan unidos, ¿verdad? Incluso en la clase. All right, excellent, guys. Now, guys, los participios, los que les decía, ¿se acuerdan que los verbos tienen como tres formas, ¿verdad? Los verbos irregulares, they have the simple present, o sea, la forma base, y tenemos el pasado de los verbos y también tenemos el participio de ellos. Los verbos regulares son los mismos, pasado y participio. Estos son los participios que ahora vamos a ver, pero hay dos formas de participio. Uno es present participle, que son los verbos que terminan con ing, y tenemos los participle, que son los past participles, los que terminan con ed. Sí se recuerdan, ¿verdad? Entonces, yo... espero que ustedes puedan ver, yo creo que sí. Estos videos son bastante cortos, creo. Quiero ver. Así que yo lo que les pido, ¿verdad? Es que ustedes vean estos videos con tiempo en su casita, ¿ok? O donde ustedes tengan tiempo. Pero lo que quiero enfatizar es el uso de cada uno de ellos, ¿ok? Vamos a ver, guys. Present participle and past participles. Tenemos, sí, dos formas. El present participle y el past participle. ¿Cuál es la diferencia? Se los acabo de decir. Uh-huh.
La diferencia entre present y past participle es justamente que si se fijan, tenemos dos formas. Tenemos bore, que es aburrir, ¿ok? Pero si termina con D, es bored, ese es un pasado participio. Si, por ejemplo, el verbo, porque son verbos prácticamente, que terminan con ING, esos son present participles, ¿sí? Los que terminan con ING son present participles y los que terminan con ED son past participles. ¿Qué es un adjetivo primero que todo, guys? What is an adjective? ¿Cuál es el rol de un adjetivo? In a sentence, what is the role of these adjectives? They describe nouns, describen nombres, ¿ok? Ok, entonces tenemos un par de ejemplos que dice, I was really bored during the flight. Estuve bien aburrida, ¿verdad? Bored during the flight. ¿Por qué? No se dice boring. ¿Se ha fijado que hay gente que dice, I am boring, estoy aburrido? No. I am boring significa que yo soy aburrido. O sea, que si ustedes ven un adjetivo con ing, es porque así es, pues prácticamente la persona de lo, o la situación es que estamos, de la que estamos describiendo es ya como un estado permanente. El aburrido siempre es aburrido, ¿sí? Pero no es que usted sea un aburrido todo el tiempo, sino que se aburre a veces, ¿sí? ¿Ustedes se consideran unas personas aburridas? No, ¿verdad? Pero se han aburrido en algún momento, que tal vez la clase ya tienen sueño y como, ay, no entiendo este tema. Sí, uno a veces se aburre, ¿pero por qué? Porque la situación nos hace aburrirnos, ¿ok? ¿Por qué estamos interesados? Porque la situación también es muy interesante o no es interesante, etc. Entonces, eso, digamos que los verbos que ya están con ING, estamos hablando que es algo más permanente y el otro es más como momentáneo, ¿ok? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, dice aquí, mire, we usually, ¿me ayuda a leer, Jorge, otra vez? Perdón, Álvaro, sorry. We usually. Alberto Lee. ¿Dónde dice? We usually use the present participle. Ending in ing. Ajá. Ending in to ing. Talk about the person, thing, or situation which has caused lo que ha causado, ¿verdad? Caused. It has caused the feeling it was such a long, boring flight. All right. Like. So I was boring. I was bored. All right. Bored. Otra vez. Insisto con los verbos que estas EDs, ¿verdad? Hay que pronunciarlas correctamente. Bored. All right. Bored. Sí, entonces lo que causa, si habla de un present participle, significa que lleva la ING. Eso significa que estamos hablando de la persona, situación que ha causado este sentimiento. ¿Ok? Pero si, por ejemplo, ya hablo con la ED, es que yo me siento así porque algo o alguien me causó estar en ese momento así. Ok, yo lo pondría más como, ok, ¿usted es o está? ¿Es aburrido o está aburrido? Algo, para mí eso es lo más fácil de explicar. ¿Cuándo ocupo ED y cuándo ocupo ING? Ok, tenemos interested, tenemos frightened, como muy asustado. Y frightening es asustar, es como la situación que asusta, ¿ok? Tenemos bored, aburrido, y boring es el aburrido, pero porque la situación o la persona es aburrida, ¿ok? Ya es un estado casi que permanente. Ahora bien, tenemos el interesting o interested. Algo interesante, yo estoy interesada. I am interested.
Siempre que estoy hablando de mi situación, de cómo yo me siento, pues estamos hablando de los verbos o participios terminados con ed. Si estamos hablando de los verbos, o en este caso participios, que son los present participles con ing, estamos hablando de que la situación, la persona es ya así, ¿ok? Y esta cosa, esta persona me hace sentir de esa forma. ¿Me explico? All right. Vamos a ver si es cierto. Denme más ejemplos entonces. Aquí tenemos este que lo saqué del cuadro de I have this from the platform. Ahí de la plataforma lo saqué. ¿Ok? ¿Cuál pondrían ustedes? Ahí tenemos amaze, que es como es admirarse, annoy, molestarse, confuse, confundirse, disgust, disgustarse, disgust, perdón, embarrassed es apenarse, y tenemos shock, que es también como alarmarse. Ok, ahora bien, ¿cómo pondríamos poner estos verbos según ya en pasado participio o presente participio? Present or past participle. I had a terrible time at the movies. First, my ticket cost $10. I was really disgusted. Or disgusted. No. Disgusted. Con ED, ¿verdad? Muy bien. Porque él se sintió así por la situación, ¿verdad? All right. So we have disgusted. Oh, Alberto. Oh, my God. Guys, tengo varios estudiantes y se me confunden los nombres. So sorry. Por eso les pedimos que pongan el nombre bien, ¿verdad? Pero yo sé que ahorita no sé por qué no se puede. Ok, so we say disgusted con ED. Ok, by the price. And then, by mistake, I gave the cashier a $5 bill instead of a $10. I was a little confused. All right, confused. Estaba confundido. ¿Por qué? La situación a veces es confusa. Ahí es confusing. Pero yo estoy confundido porque por algo digo confused. Ok. Then there was a trash all over the theater. The mess was amazed. You can say embarrassed. Yo creo que aquí sería the embarrassed. El desorden was embarrassed. Podría ser mejor annoying, podría ser. Oh, no, annoying es la otra. Aquí, annoying. O sea que disgusted debería ir aquí. The story was hard to follow. I always find thrillers too. Teacher, y annoying es una sola N, annoying, o con dos siempre. Sí, son dos N's. Thank you. Annoying. Okay. I also find the thrillers too. Amazing. Amazing, muy bien.
amazing. I like the special effects though. They were We can leave like shocking, como que los sonidos fueron como muy alarmantes. We can leave it like this. Lo importante aquí, guys, es cómo ocupar el ed o el ing. Okay, so we can say the mess was embarrassed. Yo creo que disgusted debería ir aquí. Disgusted. Y aquí tendría que ir el embarrassed. Yo estaba penado, ¿verdad? Disgusted, embarrassed, shocked. Alarmado. O sea, aquí sería disgusted. Estaba alarmado por el precio, ¿verdad? Ok. Aquí podría ser shocked. Ok. Aquí mejor sería shocked. Let me erase this part. And then? Shocked. Alarmado del precio, ¿verdad? Como que, wow, demasiado. ¿Y el otro? Entonces sería, they were... ¿Cuál nos queda ahí? Embarrassed. They were embarrassed. ¿El que no está? No, I found the thriller too. Vaya, yo también, I'm confused, ya me confundí. All right, guys. Anyways, we will leave it like this. I had Turbo Movie first. It cost $10. I was really shocked by the price. By mistake, I gave the cashier $5. Instead, I was a little... Ahí sería que yo tenía... Ahí tendría que ser que yo tenía pena, porque le di un billete diferente. Okay, aquí para mí sería mejor que estaba penado. Aquí podría decir that I was ashamed or embarrassed. 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 No es embarazado, guys. No se vayan a confundir. Then there was trash all over the theater. There was disgust. The mess was disgusted, no, guys. ¿Cómo debería ir? No va con disgusted. Con ING sería, right? Disgusting. Teacher, y ese ING se le puede poner a este adjetivo entonces. Sí, acuérdese, el ING se le pone si estamos hablando de la situación, ¿ok? Pero si es la forma como usted se sintió, se pone con ED. Disgusting, disgustado. Disgusted. Yo estaba así. Pero la situación, o sea, el desorden de toda la basura era muy, muy disgusto. All right. People talk about the movie, which was by the moment, the movie was followed. I was always fine. The thrillers, too. They were, aquí entonces podríamos poner confusing. I was really, aquí va shocked, y el último entonces sería, ¿cuál nos faltó? They were confusing, okay, ahí está. Good, 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 good. Vamos entonces a hacer otra pequeña
Where is it? Teacher. Yes? Can you repeat in the difference and between when I use present participle and ing another ed? I understand when I use present participle is used ing. Used. Just. Sí, el present participle es con ing y el past participle es con ed. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Uno es permanente, el otro es como más pasajero, ¿ok? Yo soy una aburrida, ahí sería I am boring. Pero si yo estoy aburrida por algo y es solo un pasajero, digo I am bored. Si es algo interesante, le digo interesting. Y yo estoy interesada, I am interested. Pero si yo soy interesante porque, wow, yo soy famosa, yo soy interesante porque así como la chica que estaba hablando de la violinista, she's interesting, ella es muy interesante, ¿ok? Por eso mucha gente se interesa en ella. ¿Estamos? Ok. Ok, yes, yes or no, guys? Ok. O, en pocas palabras, el ing, cuando ocupo los adjetivos con ing o los participios con ing, significa que esta es la situación que me hace sentir así. Entonces, la ed es cuando yo me siento así porque la situación es así. Me hace sentir así. Uno lo causa y yo lo recibo. El que la causa es la ing y el que me hace sentir así porque me lo causó es con ED. ¿Estamos? Por favor, chicos, vean los videos porque que también acá hay más información de cómo... hay más detalles de cuándo ocupar ED o ING. ¿Ok? Now, participles and adjectives, ya les, ahí está, ¿verdad? Tenemos el present participle. Por ejemplo, excited, yo estoy emocionado, ¿ok? ¿Pero por qué? Porque la situación, ¿verdad? La clase o la película es exciting, ella me hace sentir así. Por eso la pongo con ing, ¿ok? Vean, por favor, los videos. As I mentioned, vamos a hacer un knowledge check. Complete the sentences using adjectives in brackets. Vamos entonces, ¿qué piensan ustedes, guys? Johnny Depp... It's a very amazing. Amazing. Amazing, Bex. Okay. What about number two? Read the number two, Ed Nilsson. I find. Ah, la segunda. Yeah. I find. Animated films amusing. Yeah, amusing. Okay. Thank you. Miren, I am not. De un solo lo puede decir. Miren. I am not. Ahí significa que yo no estoy, ¿verdad? Okay. Glenda, number three. Interesting. Read the complete sentence. I am not interested in science fiction movies. Science fiction movies, okay. The number four, please, Vanessa. I'm bored by watching television. All right. What about the number five, Janita? I thought Jurassic Park was excited. Oh. I thought. Okay. Excitado. Perdón. ¿Emocionado o emocionante? Jurassic Park was an excited book. Ok,
Otro tip, guys, de cuando ocupar es ED es como ado, ¿ok? Asombrado, asustado, aburrido, adoído, ¿ok? El otro es excitante, ante, ¿ok? Excitante, emocionante, ante, ¿sí? Esos son el ING. Number six, can you help me? Ahora sí está Jorge con nosotros. Jorge Orante, can you read number six? Hello, teacher. Hi. Yo estoy fascinante con ING o fascinado con ED. I am fascinated. 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 By. No sé quién es J.R.R., pero J.R.R. Tolkien novels. Okay. Fascinating. Fascinated? Fascinated. Number seven, help me, oh, Dios mío. Albert, espéreme. ¿Cómo me dijo? Alberto, Alberto. Alberto, perdón, Alberto. Okay, number seven. Sería surprised. It's surprised. It's ¿Es sorprendido? It is. Situación. It is. It's surprising. Uh-huh. It's surprising that. Horror movies are so popular. Doña Lupita, ¿está por ahí? Are you there? Vamos a preguntarle a Rita. Number eight. Tengo más ejemplos, chicos, así que aquí vamos a hacernos expertos en el ED o en el ING. Ajá. No veo acá. Number eight. I was really shocked by the price. By the price. Shocked. Alarmado. Shocked. Mm-hmm. L. Nilsson, are you there? L. ¿Cuál, teacher? Perdón. Number nine. Okay. Shocked. The miss was... Disgusting. Okay. All right, thank you. Number 10, finally nos quedaba pendiente. 2, 4, 6, 8, 10. Me faltó alguien, guys. Doña Guadalupe, ¿qué se me hizo? Ahí está el ejercicio suyo. Tiene llamada, ticho. Ah, perfecto. Vaya, guys, I always find thrillers too confusing. Confusing, vaya, vaya, guys. Entonces, si se fijan, parte de la respuesta de esta estaba aquí, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sí? Ahí estaba. Ok, interested. Yes, yes, Alberto. Este adjetivo no se puede utilizar como en otra persona, en una tercera persona o un plural, solo es personal. ¿Cómo no? Para cualquiera. Cualquier, acuérdese, para describir al sujeto. Puede ser sujeto, persona, cosa, ya sea singular o plural. Porque mis alumnos son amazing. My students are amazing. They are very interested in the class. Okay, ellos son adorables, ¿verdad? Están muy interesados. They are interested. I am interested. O la situación, sí, en general,
Puede ser que más las cosas son digamos, con ING. Okay, o la situación, aunque también hay personas triaburridas que usted mejor ya dice, no, hombre, esa gente mejor le invitemos a la fiesta, ¿va? Nos va a venir a hacer, ¿sí? Como dicen, nos va a arruinar la fiesta, ¿verdad? Porque es muy aburrido, ¿no les ha pasado que hay gente que dice, no lo invitemos? Yo no sé si con ustedes pasa eso, pero hay gente que de verdad es tan aburrida o tan así annoying que usted de verdad que no quiere estar con esa gente. Entonces, ellos, o sea, sí, en general puede ser la situación, pero también puede ser la persona. Una persona aburrida, una persona, por ejemplo, interesante, ¿ya? O interesada, ahí estamos. I am interested. Soy interesante. I am interested in learning in French. Y también estoy interesada en aprender. Puede ser de las dos cosas. Lo que sí es que uno es más permanente y yo hago que eso irradie, ¿verdad? O se contagie a los demás. Eso es con el ING. Cuando yo ya me siento contagiado o que ya siento esa situación me hizo sentir así, ahí ocupo el ED, ¿verdad? Yep. Puedo hablar de cualquier persona o de cualquier cosa. No importa si es singular o de plural. ¿Okay? La movie es interesante, pero no interesting, no interested, okay, que la movie es interested, okay, las cosas no tienen sentido, ¿verdad? No tienen emociones, por lo tanto, sí, en general, las cosas son las que llevan con ING, en general, okay, ¿me explico? Sí, digamos, él está interesado, si se pudiera hacer. Él está interesado. Con ING. No. Él está con sería ED. Con ED. Él es interesante, es, sería ING. Como le digo, ¿es o está? ¿Lo es así por ya de por sí? ¿O está en ese momento por la situación? ¿O porque alguien lo hizo sentir así? ¿Ok? Ok, yo lo veo así como o sea, o es o está. ¿Ok? Si es ING. Si usted está porque esa situación lo hizo o esa persona lo hizo sentir así, pues entonces ya es el ED. ¿Ok? Vaya, vamos a ver si respondimos correctamente. No. Ah, Janis, ayúdeme. Corrijámoslo. No puede ser que el libro esté emocionado, porque no tiene sentimientos. Entonces sería emocionante. Por eso es que yo me siento emocionada, porque el libro es emocionante. Entonces sería, obviamente, lo opuesto. Exciting. Vaya. Obviamente, chicos, créanme que son cosas que poco a poco uno las va comprendiendo, pero todo es práctica, ¿ok? Poco a poco. ¿Tienen otra duda? Any other question? Porque aquí tengo un montón de ejercicios para que ustedes se den gusto escogiendo. Ajá. Vaya, hagamos esto entonces. Ajá. Teacher, when I say work and working, I'm sorry. What about that? Cuando decimos work, de trabajo, y working, he visto en algunas frases que ahí me quedo un poquito confundida. Ahí pero ese solo es un como verbo. Ese es un verbo. Es que estamos viendo adjetivos. Okay, los participios como adjetivo, cuando describen algo, acuérdense que el adjetivo es describir un nombre. Okay, ¿qué es un nombre? Cualquier cosa, situación, usted perciba con sus cinco sentidos. Okay, yo lo veo, yo lo huelo, yo lo toco, yo lo oigo, todo eso es un nombre. ¿Y qué? Entonces el nombre lo describo, alarmante, es interesante, es frustrante, es cansado,
Okay. Es relajado, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos hablando del presente continuo. El presente continuo es I am working now. Yo estoy trabajando ahora. I am talking to my students. Yo estoy hablando con mis estudiantes. En este caso, es un presente continuo. Es la forma del verbo. Es la acción. Aquí los participios se convierten en adjetivos. Están describiendo el nombre. ¿Ok? ¿Estamos? Nada que ver con el presente continuo. El presente continuo, pues, es la forma del verbo en progreso, ¿verdad? Lo que está pasando en este momento. Describo la acción, no el nombre. ¿Ok? Yo trabajo, I work. Yo trabajo todos los días. Pero cuando usted está en la casa, no está trabajando, ¿verdad? Ahí es la diferencia. I am working now, pero no es que todo el tiempo está trabajando. Hay momentos que los sábados, por ejemplo, o domingos, no están trabajando ustedes. Entonces ahí dice, I don't work. O I am not working. Sí, yo creo que genera un poco de confusión porque como siempre hemos estado acostumbrados a los verbos ING, entonces un adverbio con un ING es como algo diferente. Un adjetivo, nuevo. Un adjetivo. Adjetivo, perdón. Pero ahí con la práctica lo agarrando. Claro, se desprende del verbo, pero se convierte en un adjetivo. ¿Ok? Se convierte en un adjetivo ya cuando nosotros lo utilizamos, por ejemplo, yo estoy, mire, el verbo está aquí. ¿Cómo estoy? Relajado, relaxed. Sorry. ¿Ok? Veamos, thank you, Vanessa. Veamos otros ejemplos entonces. I am so relaxed, yo estoy relajada, ¿ok? No podría ser relaxing, yo estoy relajante. No, ¿qué puede ser relajante? Un masaje, ¿verdad? El masaje, it's relaxing. The massage is relaxing. Achí. Por eso yo me siento relajada. Achí. ¿Ah? Un té relajante. Yo soy relajante, teacher. ¿De qué, perdón? I don't understand. Pero si le cantan una canción, puede ser relajante, o sea... Es relajante. Escuché la canción voz. Es relajante, la situación es relajante y yo me siento relajada. ¿Ok? O yo soy bien relajante cuando yo les hablo en inglés. ¡Oh, qué bonito cómo canta! Ahí yo soy relajante. Ahí sí tiene razón. ¿Ok? Porque yo los hago sentir a ustedes relajados o alguien les puede hacer sentir relajados a ustedes. Entonces esa persona o la situación es relajante. ¿Ok? Estamos. Uno es el que hace que uno se sienta así y el otro es que yo me siento así porque así me hizo sentir esa persona o esa situación. ¿Ok? Vamos con el segundo, guys. Este no. That I don't want to move. Vaya, por eso. No podría ser relajante aquí porque dice, estoy tan relajado que ni me quiero mover. Vean también el contexto en el que estamos poniendo el participio ahí. ¿Ok? ¿Cómo son las películas de horror? Horror movies. Son, o sea, ¿cómo podría decir? Frightening, ajá, porque ellas me hacen que yo me sienta frightened, ¿ok? Thank you. Entonces, este sería también con ED. Ah, oh, no, perdón. Ese sería con ING. ¿Ok? And I'm not at all fine to watch. Sometimes I really get... ¿Cómo se siente uno? Cuando no se puede expresar en inglés, dice aquí, mire. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Frustrating o frustrated? Frustrated. Cuando frustrated. Algo no le cala a uno, ¿verdad? Como que, ay, no, igual en mí el...
los artículos los, en francés, yo digo, ay, Dios mío, nunca le doy, siempre me equivoco. Y ahí me frustro. I feel frustrated. ¿Por qué? En algún momento you feel frustrated because of the frustrating situation. La situación frustrante. ¿Ok? Bueno, mañana continuamos. Vean los videos. Vean los videos, por favor, chicos. Para que mañana, ¿verdad? Continuemos con ese ejercicio. Y me ayuden, ¿verdad? ¿Cuál sería la forma más correcta? Por favor, vean los videos. Ahí está más información, más detalles de cuándo ocupar el ED o el ING. Está mucho mejor explicado, pero si ustedes no lo ven, pues mañana espero que sí lo vean. Nos vemos el día de mañana, entonces, guys. See you tomorrow. Take care. See you, teacher. Have a relaxing afternoon. Y que tengan una relajada tarde. Relaxing afternoon, all right? Take care, guys. And be relaxed. Y estén relajados también. Bye-bye. Take care. I try.